Perfecto, muchachos. Empezamos directico. Vamos a ver qué tal nos da, qué tal nos desenvolvemos. Y estamos aquí con nuestro queridísimo Spider-Man 2. Y la vez pasada terminamos con una batalla que tuvo Miles contra. ¿Contra quién? ¡Woohoo! Contra el hijo de puta este del Martin Lee. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a ver cómo liberamos a Martin Lee con Miles Morales. Y Peter va a ir a hablar con Martin Lee a ver si tiene información sobre el Miles. Así que vamos allá, dice. Oh, sí, vamos allá, Aníbal. Y a la vez sí tenemos Rainbow Six. Volvemos al ruedo, muchachos. Hoy estoy motivado. Dejé lo mejor de mí aquí. No busco pelear. Kraven tiene al otro Spider-Man atrapado en una mansión antigua, al este. Me salvó. Me dijo que te encontrara. Esta es la única forma que conocía. Le debo mi vida. Y mucho más. Apresurémonos. No. Ya hiciste suficiente. Deberías estar orgulloso. Me recuerda a ti. Antes, cuando eras bueno. Porque ahora eres un piro, Peter. Le recuerda a mí. Ni siquiera me conoce. Ni a Miles. Ayuda un poquito y de repente es un buen tipo. En cuanto Miles esté a salvo, Lee volverá a su celda. Ahora no, MJ. ¿Acaso Spider-Man va a causar más daño que bien? ¿Qué tal ahora? Ahora, ¿quién necesita al viejo Spider-Man? ¿Qué es lo que le vende genial al nuevo Spider-Man? Ni siquiera puede detener a unos cazadores. Destruyeron la FEM. ¡Destruyeron mi vida! Voy a perder la casa de May por su culpa y... Kraven. Mata a Kraven. Vea. La voz de Venom. Me pregunto si la arañita sobrevivirá. ¿Dónde está? Momento. Que se me enredaron los cables. ¿Ves esto? Un trío. El caso. Reanudar. ¡Que empiece lo bueno, ¿Dónde está perras! Spider-Man? ¿Dónde está mi amiguito? ¡Encuéntralo tú! ¡Hey, arriba! ¡Concéntrense! ¡Peleen! ¡Necesito mejor posición! ¿Dónde? Seguro de que ese material es irrompible. Pero yo creo que todo puede romperse. Ah!
Estás en problemas. Combo. Esquivó. Quieto ahí, perro. Tus seguidores te tratan como a un dios. Pero no eres más que un viejo moribundo que busca una salida. Entonces lo sabes. Entonces sabes que no moriré postrado en una cama. Solo un igual podrá probar mi último aliento. Destrózame y presume tu logro en las calles. ¡Dame un culo! Espero que lo estés disfrutando. Esta noche no terminará bien para ti. Estudio a todas mis presas. Eres ágil, inteligente, vulnerable a las emociones. Y yo también. No dejes que el poder se te suba a la cabeza. Quieto, perra. Sí. Quieto por dos. Quieto por tres. Quieto por cuatro. Y los poderes. Sé que estás aquí. ¡Habilidades del traje! ¡Sal de tu escondite! ¡Pichurria!
¡Destrócelo! ¡Te arrancaré las extremidades una por una! ¡Hazlo! ¡O te destriparé y te colgaré en mi pared! ¡Ataquen, bestias mías! Ya sé cómo hacer con esto. Te dirán, ¿cómo? Yo les diré. Justo. Así, vean. ¡Basta! ¡De charla! Y luego te encontré. ¡Y te arrepentirás de eso! No, no lo haré. No dejaré que Dios decida mi destino. ¡Hijo de perra! ¡No, no, no! Ah. Así fue, muchacho. ¡Qué perro mal parido, oiga! ¡Hermoso! Pero aún te contienes. Matar o morir. Oye, ¿soy yo? Ahora. Eso es. ¡Lo mataste, hermano! ¿Qué estás haciendo? ¡Estorbas, Miles! Siempre en el medio. ¡Podría haber arreglado todo! ¿Cómo? ¿Estrangulándolo? ¡Eso no es lo que hacemos! ¡No intentes sermonearme! ¡Tú eres el que escapa de sus problemas! ¡Tú eres el obsesionado con la venganza! ¿Venganza? ¡Solo quería proteger a mi familia! ¡Protegerte a ti! ¡No eres mejor que yo! ¡Yo no dije eso! ¡Tranquilo, Pity! ¡Eres más fuerte que un traje! ¡Éramos amiguis, ¿te acuerdas? ¡Antes de que llegara Harry! ¡Sí! ¡Escúchame! ¿De qué tienes tanto miedo? ¡Mami! ¡Ah!
favor, que le haga algo esto. Eso es. Ay, Piti. Piti la anguila. Palizón. Necesito este traje. Me convierte en un mejor Spider-Man. No quieres compartirlo. Solo quiero salvarte. Yo soy el héroe. Nadie me salva a mí. ¿Por qué haces esto? Yo te creé. Estás en deuda conmigo. ¿Se empezó ganando? ¡Sé que no lo dices en serio! Lo único que quería era salvar a todos. ¡MJ! ¡May! ¡Ahora la ciudad piensa que yo soy el problema! ¿Tú crees que yo soy el problema? ¡Pero eso se acabó! ¡Soy la solución! ¡Chupiendo! ¡Arapiento! ¡Te odio, Peter! Esta, la verdad, te amo. De perra. No puedo dejarlo pasar. Por fin soy todo lo que todos necesitan que sea. ¿Sí? Pues ya ni siquiera contestas mis llamadas. El otro día me miraste mal. ¿Y qué hay de MJ? ¡Pudiste haberla matado! Sé que estás sufriendo, Pete, pero eres mejor que esto. Lo sé, pero... ¡No! ¡No! La gente de mi vida se sigue muriendo. Me culpé por eso. Que ni respire ese perro. Necesitaban un héroe. Si hubiera creído que un traje podría salvarlo, quizás estaría en tus zapatos. Pero que siga, que siga. Es el motivo por el que ya no. Vamos a darle la jeta, perro. No es culpa nuestra. ¡Cállate! Me vale 3 hectáreas de culo si me mata 300.000 veces. Quieto ahí, perro. Eso es, me parió. Cuando quiera quiero, mi perro. Retirando, sale el L3 y el L3. Quiero esperar a que esté menos de la mitad de la vida. Tenemos que ser más fuertes que eso. Esta vez tienes que salvarte solo. ¡No! ¡No puedo! Sé que lo harás. No voy a perderte, Pete. Eso es, Peter. Muchas gracias. ¿Qué perro? Me la iba a volver y todo. Es que es Peter.
Tal vez algo de veneno funcione. ¡Quieto ahí, malparido! Pero va a hacerle más daño, todavía hay que decirlo. ¡Vamos! ¡Pete! ¡Vamos, amigo! ¡Solo enfócate en mí! ¡Vamos! ¡Puedes superarlo! ¿Me escuchas? ¿Dónde sacó eso el chino? Vamos, andando. Wow. Muy jodido. Me quedó oliendo el cuerpo y todo. Estos últimos días. Miles, perdón. Gracias por todo. Es lo que hacen los Spider-Man. Spider-Man no me salvó ese día. Miles lo hizo. ¿Ahora qué? Tengo que hablar con el Dr. Connors. Dijo que sabe cómo destruirlo. ¿Qué hay de Harry? ¿No lo necesita? Su papá está buscando otra cura. Una que no involucre alienígenas. Oye, estoy a una llamada de distancia. Bien. Pero primero le diré a mamá que aún tiene un hijo. Lo sé. Es bueno tenerte de vuelta, amigo. Estoy orgulloso, Miles. Qué gonorrea. Estuvo duro, oiga.